Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos aquí en Sion TV y nos encontramos hoy en el sector de Picarquín, en la comuna de Mostazal, junto a Maximiliano, en la gran final de la competencia nacional de MTM de audio modificado Tuning. Maximiliano, muchas gracias por recibirnos y explícanos más o menos de qué se trata esta competencia. Hola, mira, esta es una final nacional. Es una final nacional que se realiza en conjunto con varios países, que es Estados Unidos, Japón, México, Argentina, Chile y Brasil. Esta es nosotros somos una entidad de juzgamiento que realiza evaluaciones de autos modificados, tanto en la parte de modificación de estética y de audio. Este encuentro que hemos programado el día de hoy se realizamos acá en el sector de Picarquín. Tenemos una convocatoria de aproximadamente 450 vehículos y aproximadamente 38 clubes a nivel nacional, y tenemos competidores a nivel internacional con la presencia de Argentina y algunos competidores de Perú también. Maximiliano, ¿cómo se encuentra el nivel de los competidores chilenos para esta final? Mira, bastante bueno. La verdad que los competidores del día de hoy se han preparado ya bastantes veces para esta final. Esta es una segunda final que realizamos aquí en la sexta región. Es una final que está esperada por todos los competidores que les gusta la tendencia de la modificación del auto en la parte del audio por T-Tuning. Por lo cual, las mediciones que tenemos hoy día han sido varias. Tenemos 3 récords mundiales, entre esos algunos campeones en la modalidad de presión de sonido. O sea, ha sido un evento bastante bueno, con bastante convocatoria. Tenemos aproximadamente 450 autos, 38 clubes y tenemos una asistencia de 2.500 personas que tuvimos el día de hoy. Maximiliano, esta es la segunda final. ¿Cuándo se proyecta la tercera fecha, dentro de este año o ya para el próximo año en el verano? Nosotros realizamos en conjunto con el calendario que se llama MTM World, que digamos es la casa matriz que está en Brasil, y se programan estos eventos comúnmente en el mes de febrero. Y siempre en noviembre. Y esta fecha fue el 1 de noviembre y lo más probable es que el año siguiente sea el 8, por calendario. Maximiliano, muchas gracias. Vamos a sacar notas, vamos a grabar y vamos a seguir compartiendo con ustedes, amigos de Sion TV. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Seguimos aquí para nuestros amigos de Sion TV del sector de Picarquín, en esta oportunidad con Ricardo. Ricardo, hola, buenas tardes. Explícanos más o menos qué vehículo es, en qué categoría compites y desde cuándo estás modificando tu auto. Bueno, buenas tardes. Este modelo Kia Morning. Antiguamente era color gris plata. Se le han hecho hartas modificaciones, lo que es capó, lo que era holografía. Y en la categoría compito es iluminación. O sea, el auto de la noche es una verdadera disco, con máquina, humo, rayos, láser, pantalla, LCD atrás. Una verdadera disco, luz LED por donde tú lo veas. En el día no se le ve nada, o sea, tú en el día no le observas nada, pero en la noche es una disco el auto. Ricardo, más o menos en cuanto a costo, ¿cuánto se has invertido en este auto? Alrededor de 3 millones de pesos. De 3 millones de pesos aprox, si no un poco más. ¿Y tu señora qué dice? Mi señora me apoya en todo. Lo que es la modificación del auto, lo que es limpieza del auto, lo que es instalación de cualquier luz, me apoya en todo. ¿Alguna competencia que hayas ya ganado con este auto, Ricardo? Tengo ya alrededor de 30 trofeos, alrededor de lo que es sur y norte de Chile. Ricardo, muchas gracias. Todo esto está espectacular. Nos vemos a lo mejor a la noche con tu auto iluminado. Muchas gracias. We'll be right back.
nosotros seguimos desde acá del sector de Pícar, quien en la comuna de San Francisco Mostazal, en esta exposición y competencia nacional de modificación de autos tuning. A mi espalda, una belleza. Si ustedes pueden apreciar, amigos, este auto modificado espectacular. Y junto a él, su dueño, Santiago Mejías. Santiago, muchas gracias por recibirnos. Y explícanos más o menos qué modelo de auto es y qué modificaciones le ha hecho a este vehículo. Hola, buenas tardes. Bueno, les cuento. Mi auto es un Kia Sepia del año 94, en el cual, como pueden ver, ya de Kia no le queda nada, porque llevo hartos años compitiendo y modificando el vehículo. Siempre se le ha ido implementando algo nuevo y cosas llamativas. Como en esta ocasión no estoy compitiendo, actualmente estoy ya retirado de las competencias tuning y ahora vengo más a ver y a compartir con amigos este gran evento que es de MTM. Santiago, modificaciones principales que se han hecho, motor, carrocería, ¿cuál es el mayor cambio que se hizo el auto? Por ejemplo, como pueden ver, lo que más llama la atención es la modificación de sus cuatro puertas, en el cual las delanteras son tipo Lambo, las traseras son tipo gaviotas, también tenemos la pintura, que es la famosa aerografía. Como pueden ver, el auto está muy aerografiado completo. Y en cuál año atrás, niveles de competencia, con este autito hemos ganado varios premios a nivel nacional ya. Hemos competido contra talleres, por el tema de la pintura igual, le hemos ganado esos talleres de Santiago y varios lugares. Y nada que decir, muy contento por los logros que obtuve con mi auto. Y ahora, eso como les digo, solamente a mirarnos, no queda de otra. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a mostrar el auto a nuestros amigos de Sion TV, para que sigamos compartiendo desde acá, desde Picarquín, en esta hermosa competencia. Nos encontramos en Mostazal, en el sector de Picarquín, ahora con un dueño de casa, con un local del Club Family Tuning de Mostazal. Adolfo, muchas gracias por recibirnos. Y dime, ¿desde cuánto tiempo llegan ustedes como club? Nosotros como club tenemos 2 años y con personalidad jurídica. Actualmente tenemos personalidad jurídica hace 2 años y como club 3, pero con personalidad jurídica 2 años. Tenemos 52 socios actuales, tenemos varios vehículos, máquinas compitiendo y otras que están por empezar a competir. Adolfo, ¿cuántos vehículos tienen ustedes dentro de su club? Dentro de nuestro club deben haber unos 25 o 30 vehículos. Compiten sí unos 7 o 8. Los demás no compiten, están en modificaciones para empezar a competir. ¿Algún premio que ustedes ya hayan tenido como club? Tenemos el vicecampeón nacional en escape, el vicecampeón nacional en tuning y hemos salido en varias expos campeones como mejor club. Muchas gracias, Adolfo, por tu tiempo. Esperamos que termine una jornada maravillosa el día de hoy. Ojalá Dios quiera validar el título este año. Listo, muchas gracias. TV. Seguimos aquí en la comuna de Mostazal, en el sector de Picarquín, en esta competencia de tuning de audio extremo. Ahora nos encontramos con Luis, líder del grupo Radical Club de Santiago. Luis, un gusto saludarte, bienvenido a la región. Luis, ¿en qué categoría ustedes compiten? CPL extremo, novato, intermedio, sedán y open show, RTA, todas esas cosas. ¿Quiere decir que ustedes compiten básicamente en audio? La mayoría del club compite en audio y lo otro en escape, stand, tenemos todas las categorías. Luis, ¿cuántos premios ustedes ya han ganado con el club? Yo creo que unos 150 más o menos. En distintas categorías. Aquí tenemos poco porque igual venimos poco por sentido de lucas, a veces no asisten todos los integrantes. Pero tenemos hartas copas, gracias a Dios.
Luis, bienvenido a la región y muchas gracias por estar compartiendo nosotros acá en Sion TV. Hasta luego. In New York, it's time to rewind. Maximiliano, muchas gracias por estar acá y cuéntanos, ¿de qué se trata tu taller? Mi taller se trata de equipamiento para automóviles, de car audio, principalmente ya, audio y audio de competición. Todo lo que yo soy importador directo de Pioneer, oriundo de Estados Unidos. Tenemos su nombre, dama. Todo directamente, no tenemos intermediario acá en Chile. ¿Cuánto? Orión somos los únicos representantes que hay, nadie más trae esa marca. Maximiliano, ¿cómo es el tuning? ¿Sigue creciendo? ¿Se ha estancado? ¿Cómo va evolucionando? Cada día más la gente invierte en el tema del audio. Anteriormente la gente compraba un subwoofer y unos parlantes. ¿Sale mal el respeto de Rosy ahora? Hasta millones en equipamiento de audio. Gusto conocerte, Jenny. Y nosotros. Maximiliano, muchas gracias. Felices de que estemos acá junto a nosotros. Esperamos toparnos en otra competencia. Bueno, muy bien, amigos. Desde el sector de Picarquín en San Francisco Mostazal despedimos esta nota para Sion TV. Espero que lo hayan pasado muy bien, se hayan entretenido y nos vemos en una próxima oportunidad.